Arre. Bueno, primero que nada, el formato otra vez está plagado. Snake's Eyes hasta el culo. El segundo contendiente, el que le viene pisando los talones, es el Voiceless Voice, pero está agarrando mucha popularidad lo que es lo melodiosa y también lo que serían los Tenpais, estos dragones que te pueden romper el orto en la fase de la batalla. Contra ese tipo de decks, normalmente las hand trap no sirven, así que hay que ir como que construyendo tu deck. Si vas a, ya viste que ahorita la moda es llevar más de 15 hand trap. Más que modo es como que lo normal, porque se está armando esa guerra de hand trap en donde te tengo que interrumpir el turno para que me lo regreses y yo poder jugar. Entonces, pues empezando con la Ash Blossom, sabemos que esta le pega bien a lo que sería el Snake Eye. No te deja buscar. El mejor objetivo para tirársela va a ser siempre o al original, si es que ya te empezaron con brujas, si es que ya te empezaron con Poplar, con todo eso, es tirárselo al original o evitar que traigan al Flamberge cuando te activen el efecto, ya sea del Ash o del Oak, para traer al Flamberge. En Voiceless Voice está un poco implícito en dónde tirarla, porque pueden empezar tanto con el Prosperity, con el Preparation of the Rite, el Pre-Preparation of the Rite, que te busca dos cartas. Te puede empezar con la Low, con la Diviner. Entonces yo creo que el mejor target ya sea la Magia Continua o la Zafira, que también evita que pues busquen el ritual. Aunque es lo que les digo, está un poco implícito en dónde realmente conectarles la hand trap y que les duela. Para lo que sería el Tenpai, ahí no hay ni otra más que la magia rápida. O sea, igual si empieza con el Hydra, creo que se llama el blanco, la que te busca las magias, se puede comer un Ash, una... Le puedes tirar la Veiler ahí, ¿no? Pero yo creo que el mejor objetivo en lo que sería Tenpai sería la magia. La magia que te hacen en la batalla incluso. Y contra Melodious, pues al Obstinato, que es la Branded Fusion, y ya está. O sea, no hay demás. Lo voy a conseguir como un tier A, no, perdón, un tier S, todavía una hand trap muy fuerte para este formato, que yo creo que va a seguir estando ahí en lo que serían las mesas. Luego vamos a poner aquí a la Impermanence. La Impermanence, lo mismo. Esta es muy buena contra el Snake Eye, pero puede quedar como que meh contra el Tenpai. Al Voiceless Voice también le suele frenar bastante. No sé por qué últimamente le bajaron a la cantidad de los rituales estos, ¿cómo se llama? El dragón Sauravis, que te protege de target. Y pues contra las melodiosas también se lo puedes hacer a la fusión, a la que te revive, y también ahí con eso les frenas el combito. Así sea melodiosa pura, que también está bastante fuerte, o ya sea en como un botrocito. Entonces la Impermanence la sigo considerando como una de las hand trap que se va a seguir viendo en este formato. Pues la Veiler, más de lo mismo. La única diferencia es que no nos sirve en nuestro turno, por eso ya la tiraría al tier A. De todas formas, en este formato, por alguna razón, se está viendo mucho lo que sería el Dimension Shifter y cartas que te pidan lo que es cementerio, como Veiler, como la obra. Pues si se vuelve un formato de backroom, de remover cartas, a lo mejor podrían irse un poco para abajo. El Shifter, ni hablar, no todos los decks la pueden correr, y los que pueden hacerlo, pues no, tampoco es que siempre abran con él. Entonces la considero como una de las cartas más fuertes, pero la voy a dejar en el tier A, porque pues lo mismo de que no todos los decks pueden llevar este tipo de hand traps. Nos vamos a mover con Nibiru, que es otra de las hand traps que más suelen usarse. Contra el Snake Eye, ni hablar. Normalmente tienen que llevar Crossout, TTT, para verte la mano y quitártelo. Entonces les duele muchísimo. Al Voiceless no le hace nada. Al Tenpai no le hace nada. Y al Melodioso, normalmente si te están usando el motor Melodiosa, es para baitear este tipo de cosas. Para eso sirve más que nada el motor en otros decks, para baitearte las Ash, las Impermanence, el Nibiru. Así que este lo vamos a tener que degradar de forma fea a lo que sería el rango B. Se está pasando para el side últimamente. En algunas recetas he visto que lo están llevando de side, y que incluso dicen que no fue tan buena, sobre todo en el último YCS que vimos, el YCS Rio. De ahí tenemos la Ogra, que está agarrando mucha popularidad. Esta sirve muy bien ya sea contra el Snake Eye, contra el Tenpai, contra el Voiceless y contra las mismas melodiosas. También se lo puedes tirar a la fusión. No es tan impactante, puede perder timing, te pide llegar al cementerio. Entonces yo lo voy a dejar en good, la voy a dejar en ese rango, porque por lo mismo de que está agarrando popularidad, sí, pero tampoco es tan relevante. Tenemos el Gamma, ni hablar del Gamma, está uno. Entonces vamos de una vez a tirarlo con al tier C, que es uno de los bajos, porque pues estando uno no nos sirve. Para eso me gustaría poner al lo que sería el Gamma de magias, el Delta, creo que es, lo pondría como una tier B. Sí, como una tier B.
incluso subiendo casi a, porque en este formato pues va a ser bastante buena. Desgraciadamente no se ven mucho esas cartas. Moonlight es casi lo mismo que una Veiler, que una Impermanence, solo que tiene la diferencia que esta hace daño y encima pues solo podemos tirársela a monstruos invocados de forma especial. Entonces yo la dejaría en el rango A. Mientras Snake Eyes sigue siendo un deck muy visto, muy popular, yo creo que esta carta va a ser bastante buena. La combinación de estas tres en cualquier deck hacen que el Snake Eyes de plano no pueda jugar. Vamos a agarrar a la parquita. No ha hecho nada, en el formato actual no hace nada. Aquí se lo vas a meter, se lo haces en Mirror el Snake. ¿Qué vas a quitar? La Prometean, aún así te van a matar. Si se lo quitas al Voiceless, no afecta. Si se lo haces al Tempai, ok, tengo 20 formas de llegar al mismo TK. Entonces, de plano, esta la dejamos hasta abajo. No le veo ahorita en este formato que brille ni nada. Vamos a agarrar a la monjita, esta que nos va a hacer ganar vida por cada Special Summon. Como nos dieron 5 minutos extra en el reloj, todos saben que ahorita estamos con 5 minutitos extra por torneo. Siempre la hemos visto como que en el side deck, específicamente para Duelo 3 y para esos últimos minutos. Sin embargo, verla es bastante bueno porque aparte que nos hace inmortales, nos va a hacer que tengamos muchísima vida y aún así los monstruos, no, aunque nos peguen, no nos van a lograr matar. Dices, bueno, contra el Tempai puede servir porque va a invocar de muchas formas, va a invocar mucho special y voy a ganar mucha vida, pero no te da. O sea, de todas formas, no la considero tan buena. Vamos a dejarla junto a la obra como buena. ¿Por qué? Porque pues sí, las cosas como son. Ghostbell, por otro lado, es una hand trap que le pega a todos los decks del formato meta, lo que sería tanto Snake Eye, a lo que es Voiceless, a lo que es el Tempai, Melodiosas y otros que se cuelan por allá, como el Despia, como cartas así. Entonces, yo creo que la Ghostbell es muy fuerte en este formato. Yo creo que la estaría dejando en el rango S o en el rango A. Vamos a dejarla de momento en el rango A porque todavía no le veo tanta utilidad de main. Casi siempre la suelen llevar de side deck, pero es una muy buena hand trap. Los Bestials, pues ya saben, estamos saliendo del formato fuego de momento. Siempre hubo como que una pequeña cabida para conectársela a lo que era al deck de fuego, al Snake, quitándole ya sea a la Espia, al IP. Al Voiceless le puede oler, pero pues suelen llevar también Ghostbell para defenderse. Al Voiceless, perdón. Al Tempai no le afecta, todo fuego. A las Melodiosas se las puedes llegar a conectar, sí, pero no es como que tan impactante. Entonces vamos a dejarla de momento aquí junto al Gamma. ¡Thanos! Vale, ¿qué decks usan Link actualmente? El Snake Eye y el Melodiosas, que por ahí se va colando en el meta. Mientras sigamos en un formato que es solamente de sincros, de otras cosas que no involucran tanto Links como el Snake, pues yo creo que el Thanos va a estar ahí bien. Así que vamos a dejarlo igual junto a lo que sería el Bestial. Dronalock Beard para este formato lo considero bastante bueno. Todo está añadiendo. Ya no tenemos Omninegadores, entonces le hace una carta muy buena. Desgraciadamente no me gusta ese tradeo de que si no tengo más que el Droll para defenderme, tirarlo. Ok. Pon tú que el oponente no hace nada o llega a un campo bastante endeble. Pero aún así, si con esas cuatro cartas más me robo, yo no logro partir el campo o ganarle. Es el único defecto que le veo al Droll Unlock. Pero sí, definitivamente se me hace una jantra muy buena. Entonces vamos a dejarlo en el tier B, en Good, para lo que sería este formato. El Cuervo. El Cuervo. Tengo ahí como que, pues, no sé, choca porque contra el Snake Eye eso es muy bueno. Le puedes quitar el Flamberge, te deshaces de él. Si solo tiene dos targets a revivir y se va el Flamberge, le puedes quitar uno, con eso ya no reviviría. También te puedes quitar al Promethean Princess, te puedes quitar al Garunix en la versión Fire King, que ha estado perdiendo popularidad hasta que salga la nueva carta Fire King. Pero bueno, en el Tempai te puedes quitar el Synchro, pero aún así creo que el deck te llega a matar aún con que le quites el Synchro. A las Melodiosas nada más le haces perder uno de los targets que va a revivir. Ya no va a añadir, pero pues ya cumplió su chamba la fusión, por decir así. Y al Voiceless pues le quitas a lo que sería la Zafira. Entonces la voy a dejar junto con la Ghostbell. Considero que es una muy buena Hantra para este formato. Y pues no son Hantras tal cual. Vamos a tener a Kurikara. Kurikara solo brilla realmente en lo que sería el Snake Eye, porque pues es buscable, es un monstruo fuego nivel 1.
De resto, tampoco es que le haga mucho al Voiceless, porque si te quitas el mono, va a traértelo con su magia que está boca abajo. Al Tempest se la pasa por los huevos. Al Melodiosa, pues sí te deja muchas negaciones. Entonces es como que al deck al que más le podría doler. Pero para permitir que te lleguen a buscar a la, a la, a la perra esta, pues yo creo que wow, va a ser un poco complicado. Entonces, de momento vamos a dejarla junto al Thanos. Y pues eso sería como que la tier list de las Hand Trap. Yo creo que faltaron aquí, pero pues vamos a dejarlo ahí de momento.